Hola, ¿qué tal, amigos? Pues bienvenidos a un video más de la familia de Guatemala. Pues el día de hoy acabamos de venir con Leslie. Acabamos de venir de ir a hacer unas entregas ahí a los diferentes casos que tenemos en La Esperanza de Guatemala. Y pues el día de hoy nos recibe de esta forma José. Pues nos encontramos con la noticia que nos bajó cocos. Y bastantes cocos, ¿va, José? Sí, bastante. ¿Cómo le hiciste? Sé que le hice un ganchito de hierro. Lo jalaste duro. Porque la ardilla ya está comiendo los cocos. Pobrecitos, también tienen sed, ¿va? Todos los cocos está bajando la ardilla. ¿Cuántos bajaste? Un montón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 hay aquí, viejo. Y tenés unos por allá también, ¿va? Ese ya no. ¿No sirven? Ya no. Hacen favor, ¿será que me puedes dar uno así que, como por ejemplo este? Mira que la carnaza ya está más dura, se podría decir. ¿Tiene agua ese, va? Ya no. Caramelo, caramelo, véngase para acá, caramelo. Lo voy a dejar sin oreja. Lo vas a dejar churo ahí el pobre. ¿Ya tomaste agua vos? No. ¿Y por qué? Estaba esperando a usted. Ah, gracias, José. No, pero cuando sea así, toma. No hay problema. Leli, mira cómo nos recibió José con cocos. ¿No se te apetece un tu coco? Ya me bajó bueno cocos. ¿No se te apetece un tu buen coco? Sí. La verdad que sí. Le digo igual que no, te. Muy bueno, o sea, ¿verdad? La puerta adelante, abrí, abajo, unas cosas, la puerta adelante. Mira, bajó bastantes. Ya son buenos cocos, tienen bastante agua. ¿Verdad? No hay falta que le quites otro pedazo. Pajilla no tenés aquí, va. No. No, de la punta, ajá. De ahí, ajá, de ahí. Ahí, dale, ahí ven, ahí ya. Ahí creo que ya, ahí está. Lo había pedido para mí, pero te guardo el gusto vos que te lo tomes. Yo no sé por qué me llamas. José dijo, mira, ¿por qué no esperamos? Yo creo que en el carro había unas pajillas en una bolsa. Las tiraron. Bueno, entonces dale. ¿Está bueno o no está bueno? Ese está bueno. Haceme el favor ahí, pues, José. Está igual. En lugar de una Coca-Cola fría, mejor un coco, que es mucho más saludable. Caramelo, venga para acá, caramelo. Caramelo, caramelo. Ay, ustedes. Andaba una sed. Fatal. Con Ronnie desde la mañana a entregar ahí las ayudas. No hemos comido, son las 2 horas. ¿Qué quieres, Mariana? Mariana, Mariana, ¿cómo decís? Yo quiero agüita de coco, estoy de sed. No hay 20. Con tomar. Hace chuane. Din, 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 din. ¿Qué es que es un TikTok? ¿Ha visto un video en TikTok, verdad? Por eso que. Cuidado, Marianita, no te acerques mucho. Por eso que. Marianita dice eso porque ha visto un video en TikTok. La Edna, ¿alguien sabe cómo? Ah, gracias, José. Espérame, espérame. Yo creí que lo iba a agarrar. No. Vaya que no lo soltaste. Gracias, José. Qué buenos cocos ustedes. Son buenos. Súper ricos y tienen bastante agua. Qué rico. Bastante agua tienen. Qué rico, qué rico. Yo bajé porque el pasajero tenía sed. Ah, nombre, buena onda, José. También las ardillas estaba comiendo. Bonita forma en la que nos recibiste el día de hoy. Yo quería bajar uno para mí, pero mejor bajo todo. Sí, nombre, hay que aprovechar ya que estabas arriba de una vez de darle. Ay, José, toma cuando sea así que hay ahí cocos. Vos, tomate los cocos que te alcancen ahí. Sí. No, usted, algo que admiro de José es de que aquí, pues él mira que es. Muchos decían que José solo venía. En comentarios, ¿verdad? Porque les gusta que lean sus comentarios. Que José aquí no venía a hacer nada, que para qué le estamos pagando, pero créanme, José, si nosotros no nos da tiempo de decirle qué va a hacer, él busca qué hacer, ayuda a mi papá,
Hace poquito, creo que Ronnie ya les mostró, ¿verdad? Que rellenó todo esto de tierra, porque eso no estaba así. No estaba eso rellenado sí. De tierra, rellenó esto, rellenó allá. No me dijo ningún. Exacto, ayer lo estaba resaltando yo porque... vaya, José, ¿será que no me hace el favor de darle un coco a cada niño también? Por favor. Sí, pues. Es que dicen que... Pues no sé si algunos saben, pero el coco tierno sirve cuando las personas tienen infección urinaria. Es buenísimo, buenísimo. Ah, sirve cuando para alguien eso. Cuando tiene infección urinaria, dicen que es bueno tomar agua de coco, pero de coco tierno. Dicen que es buenísimo para la infección urinaria porque el agua de coco es bien fresco. Y cuentan las abuelitas que cuando uno está embarazado también y tiene unos 3 meses de embarazo, no es bueno tomar coco. ¿Y eso? Porque hace que como que te den dolores o se te venga el niño o el embarazo. Un aborto involuntario. Ajá, dicen que es malo tomar agua de coco cuando uno empieza el embarazo. Oigan, señoras, y para la que está embarazada por ahí, no tomen agua de coco. Sí, así me de muchos he oído eso. Consejo de Leslie Cano. No, muchos he escuchado eso de que no es bueno. Y si es bueno cuando uno tiene infección urinaria, dice que es buenísimo el agua de coco. Dicen por ahí que limpia los riñones el agua de coco, Valeli. ¿Ya que sí, José? ¿Cómo estaba diciendo Marianita? Yo quiero agüita de coco, estoy de 20 cada. Y después de esto, ve, parte en dos y con una cuchara toda la carnaza que le decimos nosotros, ¿verdad? Ajá, rico. Carnaza, sí. Calidad. ¿Cómo está el agua de coco, Venda? Buena, va. Bueno, y cada coco de estos vale cuánto, 7 quetzales, ¿5? Como entre 5 y 6. Así como está ese, vale a 3.50. ¿3.50? Pequeñito. Sí, así como este. Sí, es que me acuerdo que la otra vez compramos y nos lo dieron a 5, creo. Sé que las 5 dan en bolsa. Ajá, es cierto. Se lo echan a uno en bolsa y quitan la carnaza y le echan la carnaza dentro de la bolsa con el exacto. Agua de coco. Ayer, cuando yo fui allá... En camino me encontré yo un patojo vendiendo coco. Así. ¿Ah, sí? ¿Cómo tener los cocos? Mira, la tres parejo, así como es. Ah, pequeños. Ya con bolsa, a 5. Ah, bueno, entonces, varía el precio. Cuidado ahí, güeyito, cuidado ahí. Él lleva tiempo cortar coco. Exacto, porque hay veces que los pelan de una vez y la pura carnaza nomás, ¿verdad? Ah, sí. Imagínense la bajada, ustedes, y los cocales son bien altos. Y corren el riesgo también de caerse, sí. Pero en este caso, José, se subió una escalera que estoy viendo desde aquí. Ajá, o sea, te la pila, vas a correr que estaba la escalera. Solo voy a enfocar, solo voy a enfocar. Bueno, pues ahí está la escalera que utilizó José. Ya le quedaba más cerca subirse al cocal. ¿Ese para quién es? ¿Para la Mariana? Para la Mariana. ¿Le gusta? Ah, ¿no le gusta? No, no tiene azúcar. No tiene azúcar. Mariana, ¿a usted le gusta el coco? No, es que no tiene azúcar. Hágame favor, dígale a Rorito si no lo quiere él entonces, por favor. O si no, la flor. Si lo quiere la flor, que te lo tome la flor. Ah, o Dani también. Los cocos no tienen que tener la azúcar. No, eso no, es agua natural. No, si es fresco de coco. Ahí sí se le echa azúcar, exacto. José, ¿sabes que no me hace favor repartir ese también así a la mitad para... Ajá, para sacar... La carnaza es lo que más me gusta. Rico, ah. También. ¿También? ¿A vos te gusta? Ahí le piden favor a José que les parta el coco a la mitad. Cuidado con tus dedos, José. Déjalo ahí mejor, sin poner tus dedos ahí mejor. Eso. Ahí mismo dale, así, así. ¿O no se puede así? Eso. Miren, señores.
qué rica carnaza. Así le llamamos nosotros aquí la carnaza, esto blanquito que tiene adentro el coco. Bueno, amigos, pues muchas gracias por ver nuestros videos, por darle like, por... Ah, gracias. Es la cuchara natural, ¿va? Sí. Ahí te la voy a agarrar, José, lo que pasa es que tengo aquí el coco agarrado. Déjamela por ahí. Despedite, José. Nos vemos en una próxima. Dios. Y gracias, oíste, por los cocos. Está bien. Bueno, José, nos vemos. Dios Edna, Dios Mariana, Dios Guaito. Suscribirse en el canal de La Esperanza de Guatemala y la familia de Guatemala y seguirlos en Facebook. Eso es nada.